Qué pasa, camperuzos, cómo estamos. Hoy estoy aquí para contaros todas las noticias y novedades del Battlefield 5. Bueno, lo que estáis viendo aquí es un evento que se produce mañana, un evento intercontinental. Sí, sí, oís bien, intercontinental y va a estar increíble. Eh, muchos clanes, muchos países eh, se juegan en servidores NA porque Sabéis que hay un problema que los, eh, los europeos no pueden jugar en SA, se va a 200 y pico de pin. Y participan eh, clanes de, todo, de todos los países que estáis viendo. Y tenemos gente de Ecuador, gente de Estados Unidos, gente de México, gente de España. Va a ser una fiesta. Vamos a pasarlo todos muy bien. Y es un T32 mega brutal. ¿eh? Vamos a ver devastación y arras. Dos, dos mapas increíbles con vehículos. Y todos metidos ahí. Y madre mía, va a ser la releche. Bueno, eh, más cosas porque mañana hay muchísimas cosas. Bien, os explico. Mañana en el servidor de Amigos de Dice. Ojo, ¿eh? en el servidor de Amigos de Dice hay premios. Ojo. Tenemos premios. Esto será más o menos a partir de las 10 y media y se terminará más o menos eh, cuando empiece el T32. Así que ya sabéis, mañana tenéis día completísimo por la noche, viernes. Eh, yo me metería en este servidor, pues escuchadme. Hay una especie de caza. Si cazáis a Berrac o a Cero Cool, ¿vale? Que ya pondré, cuando haga el directo pondré los, los IDs. Eh, si los cazáis, es decir, si los acuchilláis eh, no bayoneta los acuchilláis os eh, vais a entrar en un sorteo eh. todo aquel que lo acuchille se si necesita captura de pantalla eh, todo aquel que lo acuchille va a conseguir entrar en el sorteo de este emblema del Electronics Arts eh, Play, eh, del EA Play ¿vale? y si conseguís ser mejor patrulla vais a entrar directamente eh, sea a la otra pantalla y, les, y la enviáis y entráis directamente en esta, este emblema de mejor comunidad. ¿Mm? Pero ojo, cuidado, ojo, cuidado, porque si conseguís acuchillarlos tres veces, tres veces, entráis en el sortero, ojo, eh, de 30 euros. Sí, 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 lo estoy subiendo yo bien. Los estáis oyendo bien. 30 euros en, en tarjeta regalo, que podréis eh, disponer de él en, en, en la Store con esos 30 euros, lo que queráis. Y también os van a regalar el juego de Battlefield 5 para que lo regaléis a quien vosotros queráis. A un amigo, a un enemigo, a, a quien queráis. ¿eh? O sea que me parece increíble el evento de mañana. Así que yo no me lo voy a perder, estaré ahí y, y a pasarlo muy, muy bien. Bueno, vamos a seguir con cosas porque easter eggs, ¿vale? Os explico. Eh, Niklas Astra es el, es el desarrollador de DICE que va metiendo estos pequeños easter eggs que estamos viendo y publicó esta imagen en la cual, eh, de su escritorio en la cual se ve ahí una especie de... No sabemos si es una planta o algo así, ¿vale? Es algo raro. Bueno, pues a los pocos días eh, ha habido un usuario que en modo espectador ha visto esto, con lo cual se ha descubierto ya el Easter egg del Predator. Vale. Como veis bien, en esa hoja se, se está viendo lo que es la sangre del Predator. ¿eh? Este era el pequeño Easter egg de, del Predator que, que está muy cerca, muy cerca de la bandera de Charlie y está cerca de ese túnel que hay de la bandera de Charlie. ¿vale? Es aleatorio, con lo cual. Puedes ir y puede no estar, y puedes ir y sí que puede estar. vale También estuve diciendo el otro día, creo que fue ayer, que ya no sé, ya no sé muchas veces en qué día vivo, debido a esto del confinamiento, eh, que, que iban a implementar alguna cosa para que se produzca más a menudo para que todos podamos disfrutar de este easter egg. Me parece una idea genial. Bueno, si seguimos con cosas, vamos a seguir con el señor temporal, que ya nos está mm, descifrando más archivos de, del juego. Y como veis, aquí está poniendo, dice que no hay imágenes, pero sí que es otro soldado de élite que va a venir, es un alemán, se llama Siegfried Albrecht. Y eh, esto da más pie a pensar que sí que hay muchísimo más contenido, que a lo mejor no va a llegar al juego cómo pueden ser mapas. De hecho, os tengo que decir que he estado hablando con él. Mm, ha sido la primera vez que, que he hablado con él eh, por Twitter, pero ha sido la primera vez que he estado hablando con él y le he hecho muchísimas preguntas como acerca del mapa de, de Oceans, ese mapa del, del capítulo 6 que, que sí que venía en las referencias y dice que realmente no hay más referencias sobre este mapa, con lo cual probablemente ese mapa ya... Eh, pase a la historia y no se nos introduzca dentro del juego. ¿Mm? La verdad es que un hombre muy muy simpático. Me ha caído muy bien. Y aquí tenemos eh, lo que son los eh, aeroplanos que pueden llegar también en este parche 7.0. Y son tanto del lado eh, americano como del lado alemán. Entonces sí que parece que... Mm, venía o viene esa guerra entre Estados Unidos y Alemania, pero ya os digo, no sabemos si realmente lo van a introducir, no lo van a introducir, en los archivos del juego sé sí que está, ¿vale? La verdad es que es todo muy muy interesante. Bueno, pues nos quedamos con esto, recordad, mañana tenemos evento muy especial con premios ¿eh? a las diez y media, a partir de las diez y media aproximadamente, yo te directo de esto estaré jugando en ese servidor, pondré el servidor para que podáis entrar, tenéis muchísimos premios, recordad afilad bien el cuchillo porque se viene una gorda y luego viene algo explosivo algo increíble que me parece el evento ese reto intercontinental el 7.32 a partir de la una de la noche y prácticamente voy a estar haciendo directo toda la noche entre servidor, eh, servidores de amigos de Dice de ese eh, Friday Night Battlefield y, y este reto intercontinental, con lo cual voy a estar eh, toda la noche dando Battlefield para todos vosotros porque sois los mejores. Por eso. <laughs> Dadle a like si os ha gustado, a la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal, a este humilde canal, que vosotros lo hacéis grande. Venga camperuzos, nos vemos dentro de poco. Mucho Battlefield, mucho competitivo.